¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y en esta ocasión vamos con la cuarta reacción y reseña de el justamente cuarto episodio de la sexta temporada de Supergirl. Que, a ver, como les decía en mis anteriores videos, el primer episodio me pareció muy malo, realmente muy malo. El segundo me encantó, me gustó muchísimo. Hacía rato que no me gustaba tanto un episodio de Supergirl. Y el tercero también me gustó mucho. Así que bueno, vamos a ver cómo se da este cuarto episodio. A ver qué nos entrega, cómo sigue esta historia. Con una Kara todavía en la zona fantasma, encontrándose con nuevos aliados y con su padre, al cual creía ya muerto. Y por otro lado, todo lo que es el resto del equipo, con unas historias bastante divididas entre ellos. Pero bueno, vamos a ver cómo prosigue esto. Y si empiezan a darse indicios de cuándo va a volver a reunirse todo el equipo. Así que bueno, gente, yo no digo nada más. Me pongo a ver el episodio y a ustedes los veo en 2 segundos ya. ¿Qué? Take your best shot. Más que obvio que le va a pegar el coso. Es obvio. Listo. Chau, espejo, a buscar otra forma. Chao. Despídense del espejo. Adiós. Ay, ahora. ¿Qué vas a hacer, Nixie? ¿Por qué? ¡Vamos ahora! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Que se joda! ¡Ahí está! ¡Déjala! ¡Anda a buscar a tu padre! ¡Oh! La cagó el padre de Kara. ¿Y ahora? Y... sí, es obvio, chicos. Vamos a tomar alcohol. Vamos, siempre un buen bizcacho arregla las cosas, ¿no? Una serie destinada a los más jóvenes. Buenísimo. Ay, Dios mío. Tongue for the sins of the past, and I am determined to do good in the world. But you and John, Rainey and Mia, I don't like you. No, para nada. Sos otra cosa. Sos otra cosa. You know how much your sister means to you, Alex, and yet today you made the most painful sacrifice because it was the right thing to do. And I don't think I could do that. Every moment I was running towards that chrysalis, I wanted to turn around. I didn't care if that phantom took over the whole city, the whole world. I wanted nothing more than to drop everything and go after my sister. ¿Y sí? And I had to rely Pero, on my years of training no es lo que Kara hubiese hecho. Mismo, al mismo tiempo hizo una cosa completamente diferente. O sea, se sacrificó su vuelta al mundo con tal de que Nixley no vaya a la Tierra a hacer quilombo. Entonces, ¿y sí? Todos. No son todos iguales. And if it weren't for your brilliance in making that device, we all would have failed. You belong here, Lina. Sí, también por el lado de que Lina ya tampoco tiene la empresa, entonces ¿dónde corno va a estar Lina? Quedaría media fuera del circuito. Y sí, déjala ahí. Déjala ahí con el equipo. Es donde pertenece ahora. El único lugar que le queda, en realidad. Y se terminaron las donas. Y bueno.
donuts I eat. This hopeless feeling just won't go away. I feel it too. Pero tus sueños de Midfield son para promocionar los dos próximos capítulos que son centrados en el pasado de Kara y de Alex. Hay que ver cómo se relacionan, no es por el estilo, porque no sé. We have each other. ¿Y así? The prime phantom will never hurt you or anybody else. Would you? I'm glad you're okay. Me, I almost lost you today too. Oh, now you know how it feels. Voilà. Ay. Ah, pensé que. Es como una relación. Ah, no sé qué vas a sentir al respecto. Trying to convince him to look for Kara, but all I could sense was thirst, misery. He has no humanity, only instinct. Instinct. The Phantom. He tracks by instinct. He's a bloodhound. Uh-huh. If he lands on more of Kara's DNA, then he'll track her by instinct. It's a good idea, but the hologram crystal is broken. How are we going to get more of Kara's DNA? We can collect DNA from Kryptonian after solar flare or a kryptonite poison. Alex, can you remember all the times Kara blew her powers out? It's only happened a handful of times. Once was in the fight with Red Tornado. Uh-huh. And another was all the way back in high school. Back in Midvale? Yeah. Ahí venía. Cassandra, this is what my dreams have been about. If we want to bring Kara home, we have to go back in time. To Midvale High. I just hope we're not too late. Bueno. ¿Y el padre? ¿La quedó? Chicos, despídanse del padre de Kara que la quedó. Bueno, a ver, me está sorprendiendo esta nueva temporada de Supergirl, la verdad, porque esto lo he hablado varias veces, lo he discutido en varias ocasiones con Jesús, que más o menos opinamos medio lo mismo, en el sentido de que de todas las 5 temporadas de Supergirl, 4 son muy olvidables y una es nivel medio, es 6 puntos, si querés 7 regalándolo, que es la de Rain, y a mí un poco más la de Hija Roja. Pero las partes de Hija Roja, que son los últimos 8 o 9 capítulos de esa temporada, que empiezan a meter a fondo. Que fue, no sé si la temporada anterior o la anterior, no recuerdo. No, la anterior. ¿La anterior? Ah, estoy medio perdido. Pero bueno, esa temporada. Y después Supergirl, bueno, la primera temporada es malísima. Solo se rescata. Si un día alguien me dice, hey, quiero empezar a ver Supergirl. Empiezo, obviamente, la primera temporada y digo, mira, mirate el episodio 1, el crossover con Flash, los dos últimos y alguno que otro por el medio que se me puede estar escapando ahora. Cuando se revela John Jones, que justamente que es detective marciano y alguna cosa más, wow, segunda temporada. Tiene lo de Monet, la tercera temporada es la mejorcita, la de Rain. Luego lo de Hija Roja, y por eso no es una gran serie que destaque. O sea, está para mí por debajo de Flash, por debajo de Arrow.
por debajo de Legends si quieren, porque Legends a partir de la segunda temporada dijo, hey, vamos por este lado, y lo supieron manejar bien, el lado del humor, y buscan el humor y consiguen el humor. En cambio Supergirl casi siempre se queda en un camino medio, a veces demasiado políticamente correcto, y bueno, y hace temporadas muy medio nivel que no sobresalen y no rebotan en ningún lado. Y entonces, bueno, lo que fue el primer episodio de esta temporada, que fue malísimo, pero después ya tenemos un segundo capítulo que es buenísimo, un tercer capítulo que está muy bueno, y este capítulo también está muy bueno. La verdad es esa. No sé si será porque es como que el equipo funciona, tiene otra dinámica sin Kara ahí, y misma Kara tiene otra dinámica sin el equipo. No sé por qué será. Si es así, déjenmelo varios capítulos más. Bueno, yo sé que no va a ser así porque ya me vi varias filtraciones de varios episodios después, donde bueno, ya está todo el equipo junto y hay que ver si se da, cómo se vuelve a dar esa dinámica. Pero hasta ahora se está dando una muy buena temporada, realmente, salvo como digo, el episodio 1, no tenemos una muy buena temporada. Y en este episodio, bueno, ¿qué tuvimos? Seguimos con el tema de, por un lado, el equipo terminando de resolver todo lo relacionado a estos pseudo dementores, a estos fantasmas que casi ocasionan un apocalipsis fantasma en todo Central City, en toda National City. Y bueno, y el equipo funcionando. Ahora más con Lina ahí adentro en la Seville Fortaleza, en la torre, ahí está. Luego un Brainy más apegado, un poco más a Nia. Eso me gustó muchísimo porque la dinámica que tienen los dos personajes juntos es buenísima. Hacen una muy buena pareja. Y ya mismo lo de Brainy, con toda esa rabia que tenía adentro, todo ese odio hacia Lex y demás, es como que ya lo terminó de expulsar en el episodio pasado, seguramente que después tenga un poco más, pero acá es como que es más inseguro y otras cosas, y hacen el chiste por el lado de que está comiendo mucho. Y al mismo tiempo, en algunos momentos se está viendo el Brainy de sus primeras apariciones, donde era un Brainy un poco más, era como un Cisco Ramón 2.0, por el lado de que daba muchas referencias. En el capítulo anterior hizo referencia a una película de Star Trek que creo que se llamaba Rescatando a Spock o algo por el estilo. Pasa, no soy en un de Star Trek, sé muy poco, sepan disculpar. Y ahora hizo otra referencia que, no me acuerdo. Los cazafantasmas. Que dice, como los cazafantasmas. Sí, pero esa era una película. Una película perfecta. Es buenísimo. Y son esas referencias que antes tenía el personaje. Y que por toda esa relación que le habían hecho con Lex Luthor, había hecho que sea mucho más oscuro, más serio, que pierda todo el humor y que pierda todo ese encanto que tenía el personaje, y que ahora lo está recuperando y está buenísimo. Pero bueno, después por otro lado tuvimos a una Alex que termina de darse cuenta del tema de, hey, vamos a salvar a Kara cuando podamos, mientras tanto vamos a proteger la ciudad como a ella le gustaría, sin que se pierdan vidas y sin justamente que en este caso elegir entre miles de vidas para salvarla a ella, porque ella se llega a enterar de eso y nos va a matar. Se va a recontra bien enojar, no nos va a hablar nunca más y se pudre todo. Y bueno, y está bueno eso. El lado de Lina, por el medio, se da a entender que con el discurso final como que se termina de cerrar el tema de que ella sienta la culpa de todo lo que hizo su hermano, lo que hizo ella y demás, por cuando mismo Alex le dice, hey, Kara no te echa la culpa, nosotros no te echamos la culpa, está todo perfecto, venite acá, y listo,
fácil. Además, como decía, es el lugar que le queda disponible a Lina, porque ya no está en Luthor Corp. Así que el único lugar que le queda en sí es la torre. Así que, bueno, vamos a ver qué onda. Nuevamente tuvimos a una Dreamer usando sus poderes. Y como yo digo, como ya dije en otros videos, para mí es uno de los mejores personajes de toda la serie. Y es la que mejor usa sus poderes. Facha tremenda como usa sus poderes. Está buenísimo. Y bueno, y después, como digo, no tuvimos nada de Kelly. Raro. Pero bueno, se nota que claramente es un personaje de rellenísimo. Y un dato interesante, un buen dato crack, pero no es la suda. Pero bueno, es el tema de que en la intro de My Name is Kara Sor-El, etcétera, 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 y muestran imágenes de Tyler Hoechlin como Superman, pero como el Superman de Supergirl, o sea, con el traje y toda la bola con el que conocimos a este Superman y no con el de Superman and Lois. Así que queda más que claro que son dos mundos diferentes. No lo tengo chequeado, pero que alguien me lo venga a discutir, no me importa. Pero no, se nota muchísimo eso de que son dos mundos totalmente diferentes. Pero bueno, estaba casi confirmado. Así que bueno, como digo, un muy buen episodio. Me gustó muchísimo, realmente me gustó muchísimo. Y nada, bueno, ahora vamos a ver cómo se da la serie, porque aparentemente la parte de los fantasmas ya está resuelta. Entonces ahora hay que ir por todo el lado de Midvale. Que tengo entendido que van a ser dos capítulos, que van a ser el capítulo 5 y 6, que van a contar el pasado tanto de Kara como Alex, y hasta va a aparecer una Cat Grant joven. Esto ya se había dicho hasta previo del estreno de la temporada, y hasta mismo ya se había dicho a la actriz que iba a interpretar a la joven versión de Cat Grant. Y por el lado, bueno, de Kara tenemos todo el tema de que, y era medio obvio que un duende de la quinta dimensión iba a ser jodido. Si lo es Mixley, también lo iba a hacer Nixley. Entonces, bueno, era esperable. Ya mismo en el capítulo, cuando, no me acuerdo, ahora no me estoy acordando cuál fue la primera cosa que le dice Kara: hey, ¿podés hacer esto? Y ella hace así. Y se nota que no. Uno ya presentía el tema. Ey, esta está fingiendo. Y después, ya cuando se lo ve el padre, es como que listo, esta está fingiendo mal. Acá hubo algo. Pero bueno. Era esperable esa traición por parte de ella. Ahora hay que ver el tema de que, bueno, vivió. Sí, yo ya me lo spoileé. Vivió. No sé el padre, ojalá que no. Me gustó muchísimo la escena de ella, de Kara, diciéndole al padre: no te voy a dejar, no te voy a abandonar, me voy a quedar acá. Y el padre diciéndole: hija, anda, pon el espejo y después volvé por mí, quédate tranquila y esto y lo otro. Y es cuando ella le dice: hija. Y ella diciéndole: hacía mucho tiempo que nadie me decía de esa forma. Y estuvo buenísima esa escena. Es esa emoción que le faltó en sí al reencuentro. O sea, acá se vieron un par de escenas esa, o cuando están enfrente de la ancla, y Kara le toma la mano. Es toda esa emoción que le faltó al primer encuentro entre los dos. Acá se da, y eso está hermoso, está buenísimo. Así que ahora vamos a ver cómo se da esta dinámica de Kara. Y mismo, cómo es que la van a sacar de ahí. Porque seguramente ya para el quinto episodio no la van a sacar, sino que capaz que va a ser en el sexto, séptimo, octavo, ponele. En lo que sería un falso mitad de temporada, capaz que la puedan sacar de ahí. Es al menos
lo que ahora puedo pensar rápidamente. Pero bueno, gente, hasta acá vamos a dejar esta reseña de este nuevo episodio de Supergirl, el cuarto de la sexta temporada, la última en emisión, que va a estar un par de capítulos más y luego va a entrar en una pausa porque va a volver Superman and Lois. Se van a emitir todos los episodios que falten para terminar la primera temporada de Superman and Lois, y cuando termine eso, vuelve Supergirl para terminar con su última temporada. Al momento de hacer este video, creo que justo se dieron a conocer todas las fechas y demás cosas, pero bueno, eso después ya lo tendré más en claro, lo comentaré en un video de noticias, sino también en uno de los vivos que haré. Siempre dependiendo de cuando publique este video, que intentaré que sea lo más rápido posible. Si les gustó el video, dejen su like. Si no están suscritos al canal, dense una vuelta por los demás videos. Y si les gusta lo que hago, suscríbanse, porque no se dan una idea de la ayuda que me están dando con ese sub y con ese like para seguir creciendo. Y obviamente compártanlo en grupos y demás lugares donde digan: mira, este boludo está haciendo este contenido de ese cómics, es buena onda, creo. Pero también con eso me dan una gran ayuda para seguir y seguir todo este tiempo y entregarles nuevo material, y también escucharlos y que me digan qué les gustaría que suba al canal. Así que bueno, desde acá no digo nada más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Thank you.